Bien, ahora para crisma ahora para el tiempo de navidad así que si quieren hacerlo en casita para este tiempo bueno pues pueden hacerlo es súper delicioso mm. yeah. deli, 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 deli. miren qué delicioso se ve este rollo en mm. el día de hoy espero que estén muy bien por casita y por aquí le voy a demostrar. Hoy voy a hacer una receta súper fabulosa que espero que le guste y sirve mucho para este tiempo de crisma de navidad y estas cosas así. Y es una receta súper fácil de preparar y que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer unos rollos de lasaña y por aquí vamos a poner, vamos tenemos queso, le vamos a poner queso. Tenemos nuestro paquete de lasaña, una salsa. También yo me compré esta salsa que me encanta la tri que pica un poco y ustedes pueden echarle la de su preferencia que hay bastante en el mercado por aquí pimienta y sazón en polvo y esto es carne molida como ustedes saben ya aquí pasó el día de acción de gracia y siempre me quedan cosas pues voy a reutilizar mi carnita que me quedó de mis pastelitos y voy a utilizar esta carne que tengo por aquí así que esto es lo que necesitamos y manos a la obra. Mío, esto es fácil, mis amores, porque lo próximo que vamos a hacer es poner por aquí nuestros rollitos de lasaña, poner nuestra lasaña a ablandar un poco, no mucho, por lo menos de 2 a 3 minutos para que quede al dente. Y vamos a poner por aquí, por lo menos, ni aunque sea 10 de estos, pero ustedes pueden hacerlo a su gusto y antojo o preferencia. Así que continuamos. Lo dejamos de 3 a 5 minutos. Pues ya por aquí pasaron 3 minutos y vamos a ver cómo se ven. Miren ya cómo está mi lasaña. Entonces lo próximo que vamos a hacer es, vamos a sacar, porque ya está manejable, ya como ustedes pueden ver se dobla. Y miren como pueden ver, aquí ya se está doblando. Pues cuando esté ya de esa consistencia, bueno. Pues ya podemos sacar ya por aquí tenemos nuestra pasta o nuestra eh, base de lasaña y vamos a ponerle un poco por aquí de nuestra salsa esto es facilísimo le podemos poner a gusto y antojo lo hago aquí en esta tableta porque es más cómodo para enrollar y lo próximo que vamos a hacer es vamos a estar poniendo por aquí también un poco de carne la vamos a estar enrollando Vamos a ponerle carne, eso es a gusto y antojo. Si ustedes quieren pueden hacer su rollo de lasaña, lo pueden hacer con vegetales, con pescado, con lo que ustedes quieran. Eso es a gusto o preferencia. Y lo hacemos así, por aquí. Hay un poquito de carne. Y lo próximo que vamos a hacer es, vamos a darle la vuelta a nuestro rollito. Por eso le digo que no pueden dejarlo ablandar mucho. Para que no se nos vaya a botar. Vamos a aplastar un poquito nuestra carne por aquí. Y seguimos. Pues así como queda nuestro rollito ya. Así que vamos a seguir haciéndolo. Vamos a buscar una vasija para ponerlo. Ya tengo mi vasija aquí. Y aquí voy a poner mi rollo de lasaña. Le voy a echar aceite de pan. Y también le voy a poner un poquito de mantequilla. Ya por aquí está la mantequilla y si me dirán, pero si le pusiste aceite, ¿por qué le pone mantequilla? Porque a la pasta le va muy bien la mantequilla, así que para que no se me pegue y coge este sabor de mantequilla le puse un poquito. Vamos a, hacer, vamos a poner la mitad de la salsa que compramos por aquí de camita para nuestra pasta. Y vamos a poner muy bien por aquí. También ponemos un poco de salsa, eso es a gusto. Y antojo. Yo voy a poner un poquito por aquí de salsa le voy a estar poniendo dos cucharadas de esta para que ustedes más o menos se lleven por aquí de la cantidad que le puse y por último vamos a estarle poniendo por acá nuestra sazón esto está a gusto y antojo no lo vamos a salar mucho porque recuérdense que la carne trae su sal así que solamente un poquito Removí un poco y ya por aquí tenemos de nuestro rollito, como pueden ver aquí. Y lo próximo que vamos a hacer es, vamos a ir colocándolo, vamos a irlo poniendo así poco a poco en nuestra vasijita. Como pueden ver por aquí, miren cómo va el otro por aquí también. Ya hemos colocado toda nuestra lasaña, hicimos nuestro rollo. Ahora vamos a comenzar a ponerle otra vez salsa por arriba de las que no quedó por arriba es por echarle como ustedes quieran ahora también vamos a poner queso por acá por todas nuestras orillitas vamos a poner mucho quesito y por arriba también de relleno esto va a estar mmm, deli 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 pues ya pusimos todo el queso y por aquí le muestro tengo una cantinita con salsa eh, un poquito de sazón y también sazón en polvo y un poquito de pimienta y eso es todo lo que le vamos a echar y le echamos toda nuestra salsa por arriba y lo mejor que tiene esto es que no vamos a utilizar horno ni nada sino vamos a utilizar el microondas así que esto lo vamos a poner en el microondas de 5 a 7 minutos y esto es una delicia pues ya está listo vamos a entrar en el microondas ahora mismo vamos a abrir para entrar nuestro rico rollos esto te ve suculento. Mmm, deli, deli. Por supuesto que vamos a tapar. Mm. Seis minutos. Le puse siete. Vamos a ver cómo quedó nuestro rollo. Está un poquito calientico. Vamos a ver cómo quedó. Miren cómo se ve desde aquí. Oh my goodness, miren qué cosa que se ve deliciosa. Mm. como pudieron ver por aquí, esto está... Miren qué delicioso nuestro rollo de lasaña. Miren cómo sale siomito y sobre todo fácil porque es en el microondas y no tenemos que coger lucha. Miren, miren qué ricura. Vamos a ver cómo se ve en nuestras orillitas. Miren, ay, qué cremosito. Esto sí, que si queremos ponerlo así mismo en la mesa, bueno, pues podemos ponerlo así. Vamos a ver de este lado, miren cómo se ve esa cremita que es rico con nuestro... Rico, delicioso rollo. Ay, esto se ve espectacular, riquísimo. Mmm, deli, deli, deli. Una delicia. Se puede servir así mismo en la mesa para las personas y se pueden ir sirviendo poco a poco, así que súper espectacular que le puedo decir, chicas y chicos, pero siempre tengo que probar lo que hago, así que ahora le voy a mostrar cómo quedó esto, si sí está súper deli deli, que sé que está bueno. Así que contigo y espero que estén muy bien por casita. Y el día de hoy quiero que me acompañen por aquí a hacer este rico y delicioso rollos de lasaña. Súper delicioso y fácil de preparar. Mm, excelente. Así que miren, como pueden ver por aquí, esto que queda así, muy jugosito. Le voy a dar la huertita para que puedan ver. Miren qué delicia. Súper deli deli. Así que continuamos. Y aquí miren cómo me quedó mi contextura por dentro de mi rollito y están bien definidos. Y por aquí chicas y chicos vamos a darle un pequeño cariñito a esta rica comida que hicimos, este rico rollo de lasaña. Mm, miren cómo me quedó bien definido, bien bonito. Mm, súper delicioso así que ahora voy a probar como yo siempre hago mi receta y le muestro cómo quedan pues vamos a quitarle un pedacito por acá ya por aquí partí mi pedazo y lo acompañé con un poquito de ensalada de ají y maíz así que ahora voy a coger mi pedacito y es bien grandecito es bien grandecito es bien grande Vamos a, a partir mi pedacito aquí. Ay, my God! Esto sí que está delicioso. Vamos a probar. Mm. Deli, deli, deli. Así que se lo súper recomiendo. Esto está. Mm. <laughs> que quiero comer más y más y más y más. Así que los dejo. Mm, hasta la próxima. Bye, bye. Deli, mm, Deli. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Mm, Deli.